Ahora, la situación en mi planeta me ha llevado a buscar otro para restablecer la raza. Mi búsqueda me ha llevado a la Tierra. Llevo aquí 20 días terrestres y aún no he conseguido adaptarme lo suficiente. Creo que voy a necesitar más tiempo. La misión se va a alargar más de lo que creíamos. Le doy un plazo de 10 días más para dar mi evaluación. Pero yo no me veo viviendo aquí. Día 21. Yo creo que jamás voy a adaptarme a este cuerpo. Mis ojos aún no están adaptados a la luz. Mi aparato respiratorio parece que sí a este aire, pero aún así me cuesta respirar. Este aire contiene sustancias tóxicas para los seres de este planeta. Pero parece que a ellos no les importa. Es más, yo diría que incluso contribuyen a empeorarlo. Día 25. De todos los planetas visitados, este parece el más atrasado. Una parte no tiene apenas alimento y la otra se matan los unos a los otros. No creo que la raza aguante mucho. Día 27. Mi misión está terminando. Cuento las horas para salir de este antro. El aire no es ni mucho menos aceptable. El clima cambia cada año y la situación en algunas zonas del país es insostenible. Yo no puedo más. Día 29. Por fin mañana me iré de aquí. Hoy haré mi evaluación y lo tengo claro. Tras contrastar este planeta con los demás, lo considero el peor de todos con diferencia. La vida de cualquier especie en este lugar no aguantará más de 50 años terrestres. Por lo que mi conclusión es clara. Rechazar el planeta Tierra para vivir aquí. Este sitio tiene un cáncer, el ser humano. Habrá que buscar otro. Mañana regreso a mi planeta.